Bon dia des de la ciutat esportiva de Niharque. Comencem la roda de premsa amb el nostre jugador, el Manu Morlanes. Tenim un problema de so i, per tant, el que farem servir és les vostres preguntes que ens han arribat escrites i, per tant, ho llegirem i ell contestarà amb normalitat. Dit això, la primera pregunta la formula l'Eudald Serra, que diu el próximo partido es el derbi i en el Barça debuta Xavi como técnico. ¿Cómo valora este nuevo fichaje y el hecho de debutar contra ellos? Bueno, yo creo que es un tema que a nosotros no nos tiene que preocupar ni importar. Al final sabemos de la importancia del partido. Es un derbi que también hace mucha ilusión a nuestra gente. Entonces nosotros vamos a tratar de preparar el partido de la mejor forma posible. Y bueno, a partir de ahí todo lo que suceda en el Barça, pues creo que no nos tiene que importar centrarnos en nosotros mismos para tratar de hacer un gran partido. Gracias, Udal. La siguiente pregunta la formula David Gerbolés, que pregunta ¿qué resumen hace de estos primeros meses como jugador del Español? Bueno, estoy muy feliz. Lo he dicho varias veces que me encontró con un club, bueno, creo que a la altura de lo que ha sido su historia, un grupo humano magnífico. Entonces, bueno, una gran ciudad, y la verdad es que estoy muy contento, tratando de aprender cada día y bueno, cuando me toca, pues aportar mi granito de arena. Gracias, David. La tercera pregunta la formula Juan Arias. Dice, el Español ha jugado mejor contra los grandes, mejor contra los grandes que contra otros. ¿Es una cuestión de mentalidad o de motivación? Bueno, nosotros intentamos jugar siempre bien. Es cierto que cuando tenemos rivales enfrente que juegan a proponer, pues para nosotros también nos beneficia, pero como he dicho, preparamos todos los partidos como si fueran finales, tratando de ser protagonistas. Es cierto que todos los equipos, se está viendo en todos los partidos que tienen una gran calidad y un enorme talento que te pueden poner las cosas complicadas. Entonces, bueno, pues hay días que el equipo está mejor, el equipo está peor, pero yo creo que estamos compitiendo todos los partidos y bueno, ya sea de una forma u otra, creo que no hay ningún partido en el que no hayamos estado vivos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. El turno ahora es para Marta Mendoza, que pregunta ¿por qué crees que fuera de casa los resultados y el juego está costando tanto? Bueno, pues no sé, quizás es un tema que también nosotros con nuestra gente nos sentimos bastante mejor. Intentamos preparar los partidos de fuera de casa de la mejor forma para conseguir victorias. Es cierto que no están saliendo los resultados como querríamos, y es una cosa que tenemos que hacer hincapié y que seguir trabajando para bueno, cuanto antes conseguir esa primera victoria y bueno, a partir de ahí pues seguro que podemos conseguir buenos resultados. Marta también pregunta, el Español ha visto una carencia en la posición de 6, ¿el equipo sigue necesitando a alguien en esa posición o te ves capacitado para rellenar ese hueco? Bueno, yo siempre he dicho que me considero un jugador más ofensivo. Bien es cierto que he jugado ahí en varios partidos y a lo largo de mi corta carrera. Entonces, bueno, voy a estar a disposición del míster como si me toca jugar de portero o de lo que sea, porque al final cualquiera de los que estamos ahí dentro del vestuario estamos a disposición del entrenador y del equipo para ayudar en lo que nos toque. Entonces, bueno, mientras sea jugar, al final yo donde me toque. Eloy Blanes de Radio Marca dice, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está siendo tu integración en el equipo y cómo es tu relación con el entrenador? Bueno, como he dicho antes, me he encontrado un grupo bastante bueno que quizás no imaginaba cuando llegué, ¿no? Porque al final nunca sabes que te puedes encontrar, pero como he dicho, son compañeros magníficos, me he adaptado súper rápido, han hecho que desde el primer día me sienta como si llevara mucho tiempo aquí. Y bueno, con el míster, la verdad es que creo que todos los jugadores tenemos una muy buena relación, él también hace porque formemos una buena piña. Y bueno, a partir de ahí pues todos trabajar para remar en la misma dirección. Gracias, Eloi, gracias, Marta, también. No nos constan, no tenim més preguntes programades i per tant tanquem d'aquesta manera aquesta roda de premsa una mica accidentada. Molt bé.